Queridos hermanos, en este domingo celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, una fiesta que nos lleva a meditar sobre la importancia de la familia en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, y también la importancia de velar por el cuidado de la vida y los peligros que afectan a la familia. Es precisamente el drama que se vive hoy en el Santo Evangelio, cuando el Herodes intenta acabar con la vida del niño y tiene los guardianes a San José, a la Virgen María, que siempre les protege. Por eso debemos meditar siempre sobre la importancia fundamental, indispensable, que juega el papá y la mamá dentro del hogar. Pidamos hoy también por todas las familias, que como la imagen y el drama que encontramos en el Santo Evangelio, familias perseguidas en diversos ámbitos, resquebrajadas, débiles muchas veces por la pérdida de amor, la pérdida de la unidad, y por eso necesitamos siempre elevar a Dios nuestra plegaria. Que Dios mantenga a nuestras familias unidas y sobre todo que se respire en este tiempo ambiente de paz, amor y ternura. Bendiciones a todos.